A 27 días de que los conductores hayan iniciado una huelga en exigencia a la renovación de su contrato colectivo, Alejandro González Forastieri, secretario general del Sindicato de Choferes del Sur, señaló que Alejandra Gómez Candiani, presidenta del consejo de esta misma empresa, se ha negado a las peticiones de los trabajadores acuerdo a lo establecido por la ley. Mencionó que, por el contrario, Candiani ha ofrecido una liquidación ridícula de 1.600.000 pesos para un total de 120 trabajadores, lo cual no corresponde al salario diario que deberían recibir de 500 pesos. Con esta oferta, cada trabajador estaría recibiendo en promedio 8 mil pesos por sus 10, 15 o más años de trabajo. Al promoverse este conflicto por los trabajadores, lo que ha visto Alejandra Gómez Candiani y sus socios es que los trabajadores ya le perdieron el miedo a sus trabajadores. Entonces, ella sabe que ya no va a poder lidiar igual con los trabajadores. Los trabajadores ya no se van a dejar, simplemente van a defender sus derechos. Y de ahí la negativa a recibirlos, incluso despedirlos e incluso ofrecerles una bicoca por cuestiones de liquidación que no podemos aceptar. Hace un ofrecimiento ridículo porque está basándose en un salario diario de los trabajadores para calcular las prestaciones de 80 pesos diarios. Como ustedes saben, 80 pesos diarios corresponden a un salario mínimo general del país, que es, por decirlo así, para un ayudante general. Los trabajadores de Choferes del Sur son operadores de camiones y por lo menos ante la ley y la Comisión de Salarios Mínimos debía de ser un salario de más de 113 pesos diarios mínimo, pero realmente de acuerdo a las jornales que tienen estos trabajadores, su salario debe de ser por lo menos de 500 pesos diarios. Forastieri agregó que además la licenciada Candiani opera dos empresas, de las cuales solo la titulada Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca paga impuestos, mientras que por parte de Choferes del Sur los está evadiendo. Por lo anterior, hizo un llamado al gobierno del estado para que atienda esta situación y así poder asegurar un servicio de calidad a la ciudadanía, y reiteró que ellos no están buscando una liquidación. Pero estamos hablando de dos empresas. Estamos hablando de Sociedad Cooperativa de Transportes Choferes del Sur y estamos hablando de Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca. Las dos empresas son de los mismos socios, pero resulta que Sociedad Cooperativa de Choferes del Sur tiene ciertas canonjías e incluso no paga impuestos. Entonces, esta señora Candiani todo lo remite a Choferes del Sur para no pagar impuestos, evadir impuestos y hacer una serie de cuestiones que no le afecta a ninguno de los socios. Y por el otro lado, la empresa de Urbanos de Oaxaca, que es una S.A., declara a la empresa que solo tiene 9 trabajadores adentro de la empresa. Y resulta que los 9 trabajadores son administrativos, cuando los trabajadores de Choferes del Sur trabajan indistintamente para las dos empresas. Sé que es un hombre de sentimientos, que es humanista y que de alguna manera debe de atendernos, escucharnos, porque lo que queremos es trabajar mejor, ser mejores choferes para el estado, tener mejores unidades y servir mejor a la ciudadanía de Oaxaca. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión Cecilia Bautista.